Buenas noches. ¿Me escuchan? Good night, good evening. Good evening, can you hear me? Hello, good evening, teacher. Good evening, can you hear me? Yes, teacher, good evening. Good evening, that's good. I thought that you were not able to hear me. It's really good. How are you? How was your day? Day was pretty rainy. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su día? Busy, yeah, and cold. Busy and cold, right? Pretty busy and cold, I know. I'm using my hoodie. I'm cold today. It was pretty rainy. It estuvo bastante lluvioso. Right? Yes, yes. It's very raining. Okay. Oh, Jocelyn. ¿Cómo me escuchan los demás chicos? ¿Ustedes me escuchan cortado? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Se escucha como intermitente? Yo escucho bien, teacher. Escucha bien, ok. So, si hay algún problema en algún momento, me escuchan cortado, por favor háganmelo saber a través del chat o en medio de la clase, por cualquier cosa, puesto que hoy he tenido algunos bounce del internet y he estado teniendo problemas. Y que por cualquier cosa, también ahí Jocelyn me estaba indicando que ella tiene un poquito mala la señal, cualquier cosa, Jocelyn, escríbanos al chat. So let's get started. It's 8 o'clock. Comencemos, son las 8 de la noche ya. So let's see. In your virtual platform, what are the questions that you have about that? ¿De su plataforma virtual tienen alguna pregunta? Something that you have been studying, something that is not clear about us? ¿Preguntas acerca de eso? Yo tengo una consulta, teacher. No sé si usted me la puede resolver. Fíjense que ahí en el progreso parece, dice que no nos darán certificado. Que no les van a dar certificado, dice. Sí, ahí aparece que el curso no me recuerdo cómo es que dice bien, pero sí que no obtendrá certificado, algo así. Que no. ¿De este curso número 2 o del anterior? ¿O del anterior sí ya lo generó? No, de este segundo. De este segundo. Ajá, en el progreso, como la vez pasada, en el primero aparecía, a ver, una parte azulita donde decía el certificado, pero allí hay un mensaje que dice que no darán. Ajá. No sé si los demás están con eso también. ¿Alguien más que tenga ese problema o que pueda ver lo mismo que ver? Yo también. Me too. You too, Catherine. Okay. Okay. Yo también. Kevin too. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más aparte de ellos tres? ¿Alguien más puede ver la misma situación? A usted, señorita Valdés, le solucionaron. Puede ver su módulo 2 o todavía sigue solamente con el 1. Sí, ahora empecé ya a trabajar. Porque sí, ya me parece bien. Sí, ya está todo en orden. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Qué bueno. Entonces, ¿alguien más aparte de Roxana, Isabel y Kevin que tenga el mismo inconveniente que en el progreso no le aparece que va a recibir certificado? Bueno, Josué, dicen sus compañeros que no aparece certificado.
en este caso, que no le aparece el progreso que le van a dar certificado. ¿A usted también le aparece lo mismo? En la parte del progreso. No. Ok, todo normal. Ok, bueno, gracias, gracias por confirmar. Entonces solamente tendríamos a Roxana, Isabel y Kevin con ese inconveniente. Lo voy a reportar después de la clase al coordinador para que pueda revisar ahí qué es lo que sucede, porque por lo general la plataforma siempre les tiene que indicar el progreso que van teniendo para alcanzar el 8 como mínimo de notas que necesitan y así generarles su certificado. Entonces lo vamos a reportar para ver qué es lo que está sucediendo. Tal vez solamente sea un glitch del sistema o algo más. Así que se los voy a reportar para que les puedan dar una solución, porque ahí sí yo la verdad no sabría qué hacer o decirles, ¿verdad? Honestamente, lo tendría que reportar. ¿Alguna otra consulta o algo más antes de comenzar? No, dígame. Comentar de que a mí en el módulo 1, de igual manera me parecía así al inicio, no me daba progreso ni nada, no pude ver nada, pero yo como iba a medida iba avanzando con las tareas, yo iba calculando porque dice que del 80% es que le pueden dar a uno el diploma, ¿verdad? Sí, eso es entonces, correcto. Nomás trabajé las actividades y al final igual me salió. Okay. ¿Podría ser así también? ¿Podrían todos continuar el progreso y trabajando? Como ella nos indica, para ver si al final, de igual manera, no está de más también reportarlo, ¿verdad? Pero sí, siempre trabájenlo para que no vayan a perder la continuidad. Recuerden que ya la otra semana iríamos sobre la segunda semana, lo cual significa que el día jueves tenemos que ver nuestro examen de media de tiempo, ¿verdad? Que sería el examen que ya tienen. Así que muchas gracias por el comentario y vamos a tomarlo en cuenta. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más que deseen compartir antes de que comencemos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ningún comentario más? No, teacher. Okay, so let's get started. From your virtual platform, any question about the lessons that you've been studying? De su plataforma virtual, ¿alguna pregunta de las lecciones que han estado estudiando? Questions so far? ¿No preguntas? No, teacher. No. Okay, so let's go ahead and continue. I send it to you the presentation that we have to study, or the one that we've been studying yesterday. Yo les envié la presentación de la que estuvimos estudiando el día de ayer. It's the one that we are going to continue today. So let me go ahead and share my screen with you. Please let me know if you are able to see my screen. Able to see it? No? Yep. Yes? No? Yes. Yes. Okay. So yesterday we've been studying the rules of the spelling. We studied as well the verbs that were in this case just the irregular ones. And today we are going to have the practice for the irregular ones. Here we have this little paragraph or this exercise. There are three little paragraphs. Would you be so kind to read it? Are you able to read it? ¿Lo pueden leer? ¿Pueden leer la imagen? ¿Esta imagen de acá? ¿Se ve? Yes, teacher. Yes. Good. Thank you for confirming. Gracias por confirmar. This is what you are going to do. Read it and choose one of the verbs, the one that is going to be the correct one for each of the sentences.
léanlo, escojan uno de los verbos que va a ser el correcto para cada una de las oraciones. I'll give you 2 minutes. Les voy a dar 2 minutos. You don't have to write it down. No tiene que escribirlo. Just read it and choose the one that you think is the correct one. Solamente léalo y escoja el que usted cree que es el correcto. 2 minutes. Let me know when you are done. My boarding house. House in the suburbs. My mom's and dad. I dad goes. I dad go. He goes. So. Hello. Let me know if you are done or no yet. Déjeme saber si ya terminaron o aún no. Finish. Yes, teacher. Finish. Okay. Finish. Good. Good. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Eso está muy bien. Well, the first one is done. La primera está hecha. Let's go in the second one that says my mom and dad. Which one do you choose? Go or goes? Go. 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 Good. That's correct. Then we have my parents are very busy. So I do or do. That? Do. 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 Good job. Thank you. Thank you. Let's go and move to the number two. Vamos a movernos al número dos. My brother doesn't live with us. He has or has. That's really true. Thank you. That's correct. Eso es correcto. Then we have he go or goes. Go. Goes. Goes. Good. It will be the second one. Va a ser el segundo. Y the correct pronunciation is, y la correcta pronunciación es, goes. 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 Yes, goes. 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 Yes, like if you are going to say ghost, como el fantasma, pero no, no con la T al final, solamente goes. Muy bien, excelente. Luego tenemos la tercera. He do he or does. He does. He do does. Or does. He does. That sería he does. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tercera persona, entonces tenemos que agregarle es al verbo. A pesar de que do es considerado como un verbo irregular, pero termina en o. Y si usted le hace más fácil recordarlo, solamente agregarle es. Posteriormente tenemos number three. Luego tenemos number three. I have or I have. I have. I have. Muy bien. A new friend. His name is Jason. We go or go? We go. Oh. Go. We go. Yeah. And we have we do or does. We do. Do. We do. We do. We do. Okay. Good job. Questions about the vocabulary in this three little paragraph. Preguntas del vocabulario en esta pequeña párrafo or pronunciation o pronunciación. ¿Preguntas? ¿Qué significa? The suburbs. ¿Sí? Suburbs son los suburbios. Suburbs. Okay. Gracias. Bueno, un placer. ¿Algo más? ¿Alguien más? Downtown. Downtown. ¿Ese yes. sería el centro? Downtown. 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 Ah.
Así sería la pronunciación y sería el centro o en este caso la ciudad también. Teacher. Se puede usar como vecindario, downtown. Se puede utilizar como vecindario. Por lo general se utiliza como para lugares así, en el caso de las residenciales. Lo pueden utilizar como las residenciales, que también son como pequeñas ciudades. Por ejemplo, donde yo vivo es en la parte de Lourdes. En la parte de Lourdes usted puede decir downtown, se puede recibir, se puede referir al área exactamente de Lourdes, donde está el mercado, donde están los supermercados, algunos bancos y todo eso, se puede decir que es la ciudad. También lo puede para sí. Hay otras partes que también puede ser considerado como, en este caso the town o downtown, puede ser considerado como más allá, como los pueblos. Pero acá, en el caso del que están viendo ustedes ahorita, es considerado como el centro o la ciudad. Pero también puede ser utilizado como vecindario en algunos, en este caso en algunos casos. Colonia. O colonia, exactamente. Las colonias. Colonias donde hay mucho, ¿verdad? Por ejemplo, como les digo el ejemplo, yo vivo en la parte de Lourdes, entonces puede ser considerado downtown, toda la parte de Lourdes donde están todas estas colonias, campos nuevos y todos esos lugares. Entonces puede ser considerado así. Y los suburbios puede ser igualmente considerado ese lugar, esas colonias, las colonias como nuevo, por decirlo así, un suburbio donde hay muchas casas, hay sendas, hay pasajes, y pues así podría ser considerado los suburbios. En Estados Unidos el suburbio es un poco diferente. El suburbio se le llama al lugar fuera de las grandes ciudades, en este caso. Es como por decirles, alguien viaja hasta Los Ángeles, pero vive en un condado fuera de Los Ángeles. Entonces ese es el suburbio. Y esas casas de suburbios están, pues no como las de nosotros, que están casi todas juntitas, sino que hay una casita acá, y hay otra, hay un pedacito bastante lejos, y hay otra casita más lejos. Esos serían los suburbios allá en Estados Unidos, así son considerados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene otra pregunta, vocabulario o pronunciación acerca de acá? ¿No más preguntas? Si no hay más preguntas, avanzamos. ¿Se puede avanzar? Yes, yes, teacher. Ok, so let's continue. Here we have a dialogue. The dialogue is I get up at noon. El diálogo es yo me levanto por la tarde. Ese es un diálogo que está en su plataforma. This is a dialogue that is in your platform already. So let's see. We have Jack and Amy. Who would like to help me to be Jack? ¿Quién le gustaría ayudarme a ser Jack? Any volunteer? Me. Okay. Jack, and who would like to be Amy? ¿Quién le gustaría ser Amy? ¿Comentario? Yo. Okay, so we have it here. Oh, when you tell me me and yo, who is it? Cuando me dijeron yo y me, ¿quién era? Karen Meléndez. Thank you so much, Ms. Meléndez. And then? María René. René, thank you very much. So, get started. Comienza. ¿Tienen la okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at the noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I bet I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Thank you very much. Applause for you. I do appreciate your help.
Muchas gracias. Aplausos para ustedes. Realmente aprecio su ayuda. Muchísimas gracias. I do appreciate it. Let me know. I didn't hear any issue with the pronunciation. No escuché ningún problema con la pronunciación. Everything seems to be good. So, congratulations. Todo parece estar bien. So, muchas felicidades por eso. That's really good. Questions about the vocabulary or pronunciation in this dialogue. ¿Preguntas del vocabulario o pronunciación en este diálogo? Teacher, yo no sé si yo entiendo mal donde dice Amy, por ejemplo, traduciéndolo. Ok, vamos, pero en la tarde, porque duermo hasta tarde los fines de semana. Sí, ahí sería así como usted le dice. Está bien, vamos, pero durante la tarde porque yo duermo hasta muy tarde los fines de semana. Ah. En este caso, cuando dice tarde se refiere al tiempo. Por ejemplo, si en regular basis usted se levanta, digamos, a las 8 de la mañana, los fines de semana esta persona se está levantando a las 10, 11 de la mañana. Entonces para él es un poco más tarde de lo regular. Pero está muy bien la traducción. Bien. ¿Otra pregunta más? How do you say early in Spanish? Temprano. Ah, ok. Eso es temprano. Jack le dice, oh, that's early. Eso es temprano. Porque él le pregunta, ¿a qué horas te levantas los domingos? Le dice él a ella, y ella le contesta, a las 10 de la mañana, en punto. Porque o'clock es en punto. Entonces, a las 10 de la mañana, en punto. Luego él le dice, ah, le dice, oh, eso es temprano. Yo los domingos, le dice, me levanto tarde, si lo estaríamos traduciendo. O en los domingos, yo me levanto hasta la tarde. Esto quiere decir que acá el muchacho duerme hasta como a las 12, 12 y media probablemente, porque el lunes es un poco pasadita ya a las 12, entonces duerme un poco tarde. ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta más? Yo tengo una pregunta, en el último, bueno, casi último párrafo de Amy, donde dice, then let's meet, o sea, ese meet, que, ¿cómo se podría traducir al español? ¿Como conocerse o reunirse? No sé. Podría ser reunirse, o en este caso, si lo vamos a traducir para ponerlo en contexto, entonces veámonos. Veámonos en este restaurante a la 1 de la tarde. Sirven desayunos todo el día. Entonces, se le dice, entonces le dice, veámonos en este restaurante a la 1 de la tarde en punto, sirven desayunos todos los días. Meet en una traducción sería conocerse, reunirse. Pero si se va a poner en contexto, sería vernos, veámonos. No, está bien, gracias. Buenas tardes. ¿Alguna otra más? ¿Otra pregunta o no hay más? Solamente esa. Solamente. Muy bien. So vamos a, we are going to be studying preposition of time. Vamos a estar estudiando preposiciones de tiempo, right? And I have here this for you. Are you able to see it? Tengo esto para ustedes. ¿Lo pueden ver? Yes. 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 Yes, teacher. Okay. Okay. Thank you very much. I'm always asking because probably you are not going to have the clear picture. Siempre les pregunto porque tal vez puede haber algún problemita y no van a ver la, lo que sería en este caso la, la imagen. We are going to have at, in, and on. Vamos a tener en este caso at, in, and on. Those ones are used in a special way. Esas son utilizadas en una manera bastante especial. At, for example, we have it for times of the day.
lo tenemos para tiempos durante el día. Por ejemplo, at 4 o'clock, at 10:30, at noon, at midnight. Entonces lo podemos utilizar, por ejemplo, a las 4 de la tarde, a las 10:30, en la tarde, a medianoche. For meals, para lo que serían comidas, en este caso, at lunchtime, at dinner time, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena. Holidays, en este caso, sería días festivos, at Christmas, at Easter, at weekend, at the weekend. Tenemos en Navidad, en Pascua o en el fin de semana. And for expressions, para expresiones también, at the present, at the moment, and at night, en el presente, en este momento, o de noche. ¿Está claro ahí cómo utilizaríamos at o alguna pregunta? No, it's clear. It's clear. Oh, that's really good. Then we are going to have in. But después tenemos in. In is going to be used for months, que sería meses, in April, May, June, any month, right? For seasons, for example, que serían las estaciones, in summer, in the spring, en el verano, en la primavera, in winter, que sería en invierno, in years, right? En años, in 1999, que sería 1990, in the 2020, en el 2020, for decades, para décadas, en este caso, in the 80s, in the 50s, and so on. Centuries, siglos, in the 20th century, en el siglo 20, in the 21st century, en el siglo 21. For long periods of time, para periodos largos de tiempo. For example, the ice age, la era de hielo, in the present, que sería en el presente, in the past, en el pasado. Parts of the day, algunas partes de los del día. In the morning, in the afternoon, in the evening, and at night as well. Que sería en la noche. At night is the only exception that we are having for in. En este caso, night sería la única excepción que vamos a tener for in, porque night va a ser utilizado with at, right? Va a ser una expresión por la noche. Ya no sería una parte del día, sino que sería por la noche en lugar de decir en la noche. ¿Verdad? ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas o estamos bien? ¿Preguntas o no hay preguntas? Teacher, la única pregunta que tengo es de... Si una persona utiliza, por ejemplo, el at en Tuesday, así en una frase, entonces en ese sentido estaría mal estructurada, no se puede así. En ese caso, si estaríamos utilizando, por ejemplo, at Tuesday, sí se va a entender, pero en, por decirlo así, en la estructura, lo que sería lo normal o la estructura normal, no va a estar bien. Si lo va a escribir, por ejemplo, yo puedo decir at Tuesday. Entonces yo escrito sé que no está bien. Sí le voy a entender lo que me está diciendo, pero no va a estar bien escrito. Hay muchas cosas que inclusive las personas nativas que hablan solamente inglés, incluso ellos también no hacen bien lo que es la conversión. Y en algún momento usted puede llegar a escuchar a alguien que le diga at Tuesday. Usted le va a entender lo que le está diciendo, pero usted sabe que no es correcto. Entonces, ahora que usted sabe que no es correcto, tiene que utilizarlo de la manera correcta. Ya no me va a decir a Tuesday, sino que me va a decir on Tuesday, en el martes. Y puede que en algún momento lo escuche. I've been listening to him. Yo he escuchado cosas que incluso alguien que pronuncia la letra I, que en este caso es la I latina de nosotros, de I, como A, I, I. Eso se le escucha como que es una A en lugar de una I, de que sería la I de nosotros, ¿verdad? Como en iris. Entonces es bastante complicado. Le digo, hay personas que son nativos o que hablan ya, pero
no hacen lo mismo de la conversión. Gramaticalmente su inglés va a ser mucho mejor, el inglés que usted va a aprender es mucho mejor al de una persona porque lo aprende de manera correcta. Entonces sí le van a entender, pero correctamente gramatical no va a estar. Y mi recomendación es que siempre recuerden que para días, en este caso on, is for the days of the week, entonces estaríamos utilizando on. No sé si contesto su pregunta. Sí, sí, ya la entendí. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Preguntas acerca de las preposiciones? ¿Preguntas? ¿No? Ok. So let's move on. On, we are going to have it for days. That is going to be Tuesday, Thursday, the dates of the week, my birthday, special days, right? Tendríamos que utilizarlo para días de la semana o días en especiales, the Christmas day or Halloween, for example, right? Or Easter as well. O lo que sería en el Halloween o en la Pascua, un día en específico. The date. In this case, the dates is include the day, that is going to be the day and the month. En este caso, las fechas incluye el día y el mes. Entonces, cuando usted está hablando de una fecha en específico, for example, when is your birthday? It's on July 25th, for example, or the 25th of July. Si usted le pregunta cuándo es tu cumpleaños, a usted le dice, it's en julio 25, julio 26, etc. Ahí tiene que utilizarlo on. Part of the specific day. Partes de días en específico. Por ejemplo, si usted tiene una actividad el día de mañana, entonces usted va a decir on Thursday evening, durante la tarde del o durante la media tarde del jueves. Así sucesivamente, como los tenemos en los ejemplos. On Monday morning, durante la mañana de lunes. On Friday evening, durante lo que es la tarde del viernes. Saturday night, sábado por la noche. On Sunday afternoon, o durante la tarde del sábado. Questions hasta acá, preguntas hasta acá. Solo si nos va a enviar esta presentación también al grupo. Sí, sí, ya se las envié, no la han recibido. No les cayó. No he revisado, la verdad no tengo el teléfono a la par. No tiene el teléfono on handy, aquí, no tiene en la mano. Pero sí, si ya la envié, se las voy a reenviar hoy en la noche. ¿Y hay alguna excepción en esto? ¿O siempre es así? Sí. The exceptions are the ones that are here. Last and next. ¿Lo miran bien? ¿Esta parte de ahí, are you able to see it? ¿Miran bien? No, lo hacemos un poquito grande. Lo lamento. No me va a dejar hacerlo un poco grande porque es una presentación. Déjenme ver cómo se los puedo amplificar un poco. ¿Se ve mejor así? ¿Sí lo pueden ver mejor? Ok. So those are the sections. Esas son las pequeñas excepciones. Vamos a utilizar last and next. Instead of at, in, or on. En este caso sería para un par de expresiones las que tenemos acá. No vamos a decir call me at the next weekend. En este caso, si usted me dice, sí, pero mire, teacher, entonces, at the next weekend es un holiday, ¿y por qué le estamos haciendo así? Etcétera, etcétera. In this case, is because it's the exception, right? We don't have a specific rule. En este caso es una excepción. No tenemos una regla en específica. Cuando usted le quiera decir a alguien, mira, llámame el próximo fin de semana, va a ser tal cual. Call me next weekend. En este caso, si usted le va a decir a alguien que quiere como una especie de cita, ¿verdad? Como dejarlo como una cita, usted va a decir next week or next Sunday. Next. Por ejemplo. Díganlo. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? ¿No? Ok. En la segunda tenemos I met her on last Friday.
En este caso también es como una especie de que usted conoció a alguien, un evento en el pasado, ¿verdad? Es un evento en el pasado. Entonces usted va a decir, I met her last Friday. La persona con la que estamos hablando va a reconocer que nosotros estamos hablando de en este caso, del viernes pasado o de la semana esta que pasó durante el mes. Este sería para un evento en específico en el pasado. Si yo le digo a alguien, I saw him, yo lo vi a él last weekend, el último fin de semana. And from that now on, I haven't seen him. Y desde entonces, yo no le he visto. Ahí nosotros vamos a utilizar last en lugar de on. Aunque en este caso estemos hablando de un periodo largo de tiempo o de una parte en un día que pasó. ¿Sí se comprende hasta ahí o más preguntas con eso? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? No, teacher. ¿Segura? Yes, sure. Ok. Esas serían las únicas excepciones, ¿verdad? Recuerde que usted va a utilizar next si va a hacer una especie de cita, ¿verdad? Appointment, que sería cita. Y va a utilizar last, en este caso, si va a ser un periodo en el pasado, en específico, que usted conoció, vio, hizo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Puede utilizarlo con cualquier verbo, con cualquier expresión, no necesariamente las que están allí. Pero siempre va a utilizar last y next en lugar de on or at. ¿Sí? ¿Continuamos o hay algo más que deseen saber con esta parte? ¿Algo más que no haya quedado claro? ¿O podemos continuar? ¿Continuamos? ¿Sí? Sí. Yes, yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Ok. Yes. Siempre le voy a agradecer a, por lo menos a uno que me diga sí, para que podamos continuar, porque sí tengo la confirmación de que todo está bien. Ok, the questions, you already know the questions, right? Las preguntas ustedes ya las conocen. Just no questions in the simple present tense. Do for the first person singular, are you with they? Tú, que sería para la primera persona singular. Yo, tú, nosotros, ellos. Does for the third person singular, para la tercera persona singular, he, she, it, que sería ella, él o es. So in this case, this is the structure of the questions. First, auxiliary. Then we have the subject. And the last part, we got the complement. And the questions. Let's see it here. I'm going to change. Are you able to see the Word document? ¿Pueden ver el documento de Word? Yes. Yes. Yes, teacher. Oh, good. So the questions. Let's see. We are going to have questions. Questions. What is the structure of the question? We are going to have auxiliary plus subject plus the complement plus the question mark. This will be the structure. Esta sería la estructura. Va a tener su auxiliar, el sujeto, el complemento y sin olvidar lo que sería el signo de interrogación. Por ejemplo, do you work in this office? ¿Sí? Me van a disculpar, aquí les hice un pequeño error. Okay.
like in this example, do you, your auxiliary, you, the subject, work the verb in this office, that it will be your complement, and the question mark. That it will be the structure of a question and the formula for the question. Esa sería la estructura de una pregunta y la fórmula de una pregunta, ¿verdad? Esto ya lo vimos el día de ayer, un poco así como un brochazo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Pregunta? ¿No pregunta? No, teacher. No, okay. So for the third person, we are going to have does, she, for example, work in this office. Same structure. La misma estructura, ¿verdad? Solamente nos va a cambiar el auxiliar y el sujeto de nuestra oración. Answers. Yes, the answers are pretty simple. Yes, she does, or no, she doesn't. Teacher, y si queremos poner, usar, we, do we work in this office? Exactly. If you want to use we, you can use it like that. You just change your subject, right? So we can have we. In this case, it will be, do we work in this office? Okay. It will be in that way, yes. And the answers in this one can be, yes, I do. Or no. I done. And for these ones, R will be a little bit different. For the second one, what we are going to change, it is only the subject. Para la segunda, lo que cambiaríamos es solamente el sujeto. So instead of saying, yes, I do, I will say, yes, we do. En lugar de decir, sí, yo lo hago, sería sí, nosotros lo hacemos, o sí, nosotros trabajamos. Questions about the questions, by the way. Preguntas acerca de las preguntas, valga la redundancia. ¿Preguntas? ¿No? No. Okay. So it's clear, right? Seems to be that it's clear. Yes, no question. No questions. Okay. So let's see, and we are going to move on. Okay, so this is, will be the questions, and here I have another exercise for you. Y aquí tengo otro ejercicio para ustedes. This exercise are most likely the same ones that you have in your virtual platform. Estos ejercicios son los mismos que ustedes tienen en los knowledge check de su plataforma virtual. So let's do it. We had one from 1 to 11, so we have 10 questions. Please choose which one will you use, do or that. Which one will complete better, right? The question. ¿Cuál sería la que más va a completar un poco mejor la pregunta en este caso? De la 2 a la 11. 2 minutes. 2 minutos para hacerlo. Go ahead. You don't have to write it down. No tiene que escribirlo, ¿verdad? Solo mírenlo. Y denle la respuesta. What I do. Teacher. Mándeme. Teacher. Mándeme. Cuando dice go ahead, ¿qué significa? Háganlo. Go ahead. Háganlo. Okay. O prosiga en este caso. Si lo queremos ver un poquito más elegante, sería prosigan. Yes. Take time. Any other questions?
No. Okay. Not problem. Teacher, how do you say yo estoy lista in English? It will be I am ready. Sería I am ready. Ah, okay. I am ready. Okay. Ready? ¿Listos? Yes, I am ready. Good, excellent. Muy bien, excelente. Number two, which one do we have for number two? Do or that? Do. Do. Ooh, good job. Number three, which one do we have? Do das. Or that? Does. 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 That's correct. Which one do we have for number four? Do or does? Does. 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 Excellent. Which one do we have for number five? Do. 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 Correct. How many people do we have there? ¿Cuántas personas tenemos ahí? Two. Two, right? My parents. Good job. Number six. When, do or does? Do. 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 Excellent. Number seven. Do or does? Do. 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 Correct. Correct. Mm. Then number eight. Do or does? Do. 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 Excellent. Number nine. Do or does? Do. 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 Excellent. Number 10. Do or does? Does. Do. Do or does? Does. 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 Excellent. Number 11. What time? Do or does? Does. Does. Good job. Excellent. Good job. Questions about the vocabulary in these sentences or pronunciation? ¿Preguntas acerca del vocabulario en estas oraciones o de pronunciación? Breathe. Five sentences. Does your parents breathe? In the evening. Breathe, right? For example, I have a book, so I started breathe. Reading. Oh, yeah. Okay. Thank you. Yes, you're welcome. Another one. Otra. ¿Alguien más con otra pregunta? Question, question, no question? No question. No question. So let's continue. We shall continue. And here I have another exercise. This is a pretty different and a little bit difficult. This one, I'm pretty sure, is the one that you have in your virtual platform. Este sí se seguro está en su plataforma virtual, so you can take advantage to do it today. So we have questions 1, 2, 3, 4, and 5. Tenemos 5 preguntas. And puede tomar ventaja de hacerlo hoy porque en su knowledge check it appears, porque en el progreso, en el para chequear su conocimiento, aparece. What are we going to do? This is a conversation. Esta es una conversación. And we need to unscramble the questions. Tenemos que poner en orden las preguntas que están desordenadas. You already have the auxiliary, the verb, the subject and the complement. Ya tiene lo que es el auxiliar, el verbo, el sujeto y el complemento. The only thing that you are going to do is place them in order. I'll give you 3 minutes to do it. If you want to, you can write it, but if it is not, you can just see it and think about it. Si usted quiere, lo puede escribir. Si no, solamente mírenlo, piénsenlo y ya tenga sus respuestas listas. 3 minutes. 3 minutos. Go ahead. It's your time.
Let me know if you are ready or no yet. Déjenme saber si están listos o aún no. Finish. Finish? Okay. Who else has finished? Everyone finished? Finish. Good job. ¿Todos terminaron? Yeah. Casi. Yes. Yes. Okay. So let's see. In this one, I will request from you a participation individually. Para esta, les voy a solicitar su participación individual de una sola persona. Who wants to answer number two? ¿Quién quiere contestar la número dos? What time do you eat lunch? Good job. Everyone's agree? Is that correct? Muchas gracias. ¿Todos están de acuerdo? ¿Está correcta? Sí, ¿no? Yes. Yes, it's correct. Thank you very much. Number three. Who would like to answer number three? ¿Quién le gustaría contestar la número tres? My name is... Okay, go ahead. Does this class start at 8 o'clock? Good job. Does this class start at 8 o'clock? Thank you. Is it correct or no? What does your partner say? Yes. Yes. Yes, it's correct. Thank you. Number four. Who would like to answer number four? ¿A quién le gustaría contestar la número cuatro? Me. Go ahead, please. When do you English study? Is it correct? No. 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 No, it's not correct. Let's see it. When do you study English? Yes. Exactly. Thank you. So here we have once again the questions. For the WH questions, this is what we are going to have. Para las preguntas con doble A. WH, que serían las preguntas informativas, esta es la fórmula que vamos a tener. ¿Pueden ver mi documento de Word? Yes, teacher. Yes, teacher. Sí. Ok, gracias, gracias. He olvidado. Tenemos la WH question plus the auxiliary plus the subject plus the verb plus the complement plus the question mark. So it's going to be, how it will be the question. ¿Cómo sería esa pregunta? When do you study English? English. Así sería de esta manera. When do you study English? With the WH question. Vamos a tener la WH al principio. En este caso, can be when, what, where, how, right? And
Posteriormente vamos a tener el auxiliar, su sujeto, que es you, vamos a tener el verbo y el complemento, en este caso es English, y el question mark, es algo que no se debe olvidar. Is it clear like that? ¿Está un poco más claro así? Yes, teacher. Thank you. Yes, teacher. A pleasure. So let's go ahead and finish. We are going to finish with this one and the last one. Who would like to answer number two? Do you and your friends play sport on weekends? Thank you. Is that correct? Yes or no? Yes. Yes, it's completely correct. That's really true. So thank you very much. Good job. Muchas gracias. Buen trabajo. Te agradezco mucho. Preguntas hasta acá acerca de las preguntas, en este caso dentro del ejercicio que tenemos de vocabulario o pronunciación. No questions. Preguntas, ¿no? No, teacher. No. Okay, we are about to finish. Casi ya terminamos. So for the last part that I had for you, it is the parts of the house. In this case, we are going to be studying the parts of the house and as well types of houses, right? This is the lesson number two. Esta sería la lección número dos que vamos a estar viendo. We have, in this case, the attic. Please do me the favor and repeat after me. Attic. Attic. Bedroom. 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 Yeah. Bathroom. Bedroom. Nursery. 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 Okay. Home office. Home office. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Kitchen. Kitchen. Laundry room. Laundry room. Yes. Basement. Basement. Garage. Good job. So questions about this. Questions about this vocabulary. Basement. The basement? The number 10. Yes, basement. Basement is, en este caso, sería como el cuarto de la parte de abajo de la casa. I'm sorry, I have forget what is the name of that. Sería como en este caso, está la casita y usted dentro de la misma casa hay una puerta que va hacia abajo. Sería como el sótano. Yes, thank you. No, lo había olvidado. No, sorry. Ese sería el sótano en este caso. In this house, si ustedes ven en esta casa, en la picture de la casa, el sótano tiene como una especie de uso, ¿verdad? Que tienen ahí una sala de estar ellos. Entonces también puede ser utilizado así. Teacher. Dígame. In nursery room es como cuarto secundario o cuna, ¿o qué? No, es el cuartito del bebé. Es el cuarto donde hay un bebé, un recién nacido. El baby se considera por lo menos dentro de los 0 meses hasta los 12, ¿verdad? 11, 12 que ya cumplen el anito. Entonces ese sería como el cuarto del baby, cuarto del bebé. ¿Otra pregunta? Teacher, y si queremos decir cuarto de enfermeras, porque enfermera se dice nurse, ¿verdad? Sí, nurse. En este caso, enfermería, como las que hay en nuestros trabajos, es un poco diferente. No es nursery, es nursing. Es diferente. Me avisan si pueden ver el documento de Word. ¿Pueden ver el documento de Word? Yes. Ese sería enfermería.
Nursing. Pero cuando es así el como una estación de enfermería, algo así, o un cuarto de enfermería, no es nursery station, algo así. Sería la nurse station. En este caso, si es la estación de enfermeras, donde están todas, ¿verdad? Donde reciben sus pacientes, sería the nurse station. O the nursery station también podría ser la nursery station. Ahí serían dos palabras combinadas. Pero en este caso, nursery sería como la pequeña clínica que mantienen la mayoría de empresas, ¿verdad? Dentro de allí, que le dan una pastillita o algo. Ok, thank you. Un placer. Bueno, en este caso, por este día estaríamos acá, sería todo. Para mañana estaríamos continuando con este tema, que sería nuestras partes de la casa y acerca de, hablando de la casa y del vecindario. No sé si tienen algún otro comentario antes de que finalicemos o algo más. Pregunta. ¿Sí? ¿Alguien me dijo pregunta? Este video nos puede enviar el link al grupo para poderlo ver después. ¿El video? Sí. Sí que lo puedo enviar al grupo. Voy a verificar cómo lo puedo enviar. Te voy a preguntar al soporte. Con Zoom no está muy relacionada, pero sí se los voy a enviar. El video de esta clase, de la clase, el video de la clase, o sea, de la grabación sí. De la clase. Sí. Ok, sí, puedo okay. Verificar con el link. Se lo estaría enviando, quizás voy a tardar un poco en enviarlo, pero sí lo voy a enviar. Bueno, gracias. Bueno, ya está. ¿Algo más? Lo voy a apuntar. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, no. Por mi parte, no, teacher. Un placer, por mi parte sería todo. Pasen muy buenas noches, que descansen. En unos breves minutos les estaría enviando el link y nuevamente la presentación por los que no les han dado caso, no se haya enviado correctamente. Pasen feliz noche. Okay, teacher. Okay, teacher. Bye. 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 Bye.